paseo al Monterrey. Puro varón. Vos, hombre, aquí no se mira, vamos a ver aquí. Es varón la nena. Ya está, ya repartieron fresco. Junior. Me mi comida, pues tengo hambre. Arturo te deberías de amar. Hoy no almorcé. Hoy no almorcé. Hoy no almorcé. Hoy no almorcé. ¿Por qué? Por aquí, dale. Pura güera, será. ¿Qué es eso? Dijo la niña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cerra esa boca de hierro. Aquí. Eris, ¿qué andas haciendo, Peris? Mira. Mamá, ¿cómo te sentís? Pues muy contenta. Muy contenta de. Porque hiciera lo que esperabas. Le quitaron la corona a la Tatiana. Nah, pero la Tatiana ya estaba bien grandota. Y eso era lo que nosotros decíamos, a ver a quién le van a quitar. Pero sí, es lo que esperabas, mamá. Sí. Sí. Ay, sí. ¿Y vos, Juan Diego? Yo sí decía una nena. Pues la verdad, yo no esperaba decir lo que yo quería. La nena o nene, pero bueno. Dios nos regaló una hermosa bebé. Y pues no queda más decir que estamos bien contentos, bien emocionados, la verdad. Nosotros lo único que pedimos a Dios es que todo nazca bien y que nazca con mucha salud. Entonces ahí sí que la felicidad para nosotros era grande, si era niño o si era niña. Lo mismo es. Sí, lo mismo es. Una felicidad tan grande para nosotros. Ver que todo está saliendo bien. También. Miren, pues la casualidad es de que solo varoncitos salían. Y ahora. Y ya habían dejado de. Se vino la generación de nenas. Le quitaron el puesto a Leris. ¿Vos qué sabes si no le va a pasar? Yo todavía no quiero. Pues sí, ¿y usted, Canche, si sí era lo que esperaba? Es que no, ¿o no? Porque a mí me tenían confundida. Yo no decía, no hallaba ni qué pensar, que iba a ser varón o nena. Sí, iba a ser varón la nena. Tal vez te sale todo macho. Sí, estamos muy contentos. O sea, sí, con su puesto en la cintura. Sí. Con así como decimos, ya ella ya se desengañaron y es de que fueron ellas las dos, ¿verdad? Una gran bendición para ellas y para nosotros también. No es cierto el sueño. Ya ves. Pero no, que habías dicho que ella... ¿Qué soñaste vos pensando? No, pero no quiso cambiar de opinión porque yo desde un principio decía con Cancha que ella era Vanessa, varón. ¿Y por qué no contaste el sueño? Bien, lo contó. ¿Lo contó? A varios, a todos lo oímos. Pero yo, mira, ya viste que sí, a la contraria sale cierto. Pero yo no me vestí de rosado, yo quería varones, vos. Y él dijo, Urbi dijo,
yo voy a decir nena para que salga varón, dijo. Porque yo, dijo, cuando digo una cosa, sale otra. A lo contrario. Nunca me compré nada. Nunca me compré nada. Y nadie me cumplió. No, pues la verdad que Dios no cumple, no cumple. No le hago otra cosa. Yo me, hasta de azul me verdí, me vestí ni nada. Sea lo que sea. Esa ya es paja. Esa ya es paja. El que lo contó, lo contó. No, solo la cara. Vos, mujer de chico brujo. Mamá, que ella me contó que había soñado que yo iba a tener una nena y le salió cierto. ¿Quién? Un saludo ahí. ¿Quién? Para ella. ¿Quién? Ay, para Vilma, ¿qué? Vilma Matias. Ahora que la coma como tortilla. Cabales, siempre pasa. Ahí para ella. Saluditos. Tronada, mi tostada en el suelo. Le salió lo que ella dijo. Ay, tiene buena experiencia. ¿Ah, tú? Tiene buena experiencia, le digo. Ay, sí, la verdad que sí. A veces los sueños salen. Sí, salen. Se hacen realidad. Pero uno, o sea, uno no. A veces no los cree. Ajá. Pues no todos salen ciertos. Santi. El mero mero. Después de todo, Arturo. Mira. Todo salió rosado. ¿Cómo? Todo salió rosado. ¿Va que sí? Fallaste en uno, va. Al fin puedo descansar y decirles que sí fueron niñas. Son niñas las dos. Sí fueron, decimos. Hasta aquí llegó, o sea, son. Hasta aquí llegó esto de decir de que no quería decirlo. Ahorita sí ya lo saben. Con toda confianza. Gracias a Dios, pues, nos dio la bendición de dos nuevas integrantes niñas aquí a la familia y pues las esperamos con ansias ahora. Ahora sí. Ahora sí ya sabemos. Ay, sí, ahorita me cansé un poco por eso. Me he almorzado, usted, no he almorzado, por eso me puse a comer. No, hombre, es que... Desde la mañana andado así. Kelvin fue el que tal pues, vez la llevó mira, todo esto. Algo sencillo, pero me llevó tiempo. Ah, no, hombre, bastante tiempo. Y ahora sí ya todos tienen su refacción, ¿verdad? Y su pastelito. Así es, Kelvin, entonces ahí estamos, va. Sin nada más que decir. Contento, va, contento. Contento, pues que ya se llegó esto, ahorita solo falta el baby. Sí, es cierto. Pues Kelvin tal vez no muestra mucho su emoción. Pues su emoción fue cuando le dijeron allá. Mi emoción era donde yo estaba viendo el ultrasonido, como decía. Sí, es cierto. Pero la verdad que él sí supo guardar ese secreto. Estoy satisfecho que se pudo hacer. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Todo gracias a Dios. Sí, es cierto. Bueno. ¿Cuánto? 11. Entonces, vamos a dejar este video por acá. Nos vemos en el siguiente. Adiós.